¿Cuántas veces en tu vida en Polonia te preguntaste cómo preguntar quién o qué? Por ejemplo, ¿quién va a llegar a la fiesta o qué pasa por aquí? ¿O te encontraste que simplemente no entendías la pregunta? Como pues, según el contexto, parecía algo muy fácil. Dime, ¿cuántas veces eso te pasó? ¿Cómo tu vida de inmigrante en Polonia? Hoy te quiero mostrar que en idioma polaco la pregunta ¿quién y qué se puede mostrar de muchas, muchas formas? No es como en español que yo simplemente digo ¿quién? Y bueno, y ya lo tengo. ¿O qué qué? Hoy te voy a mostrar algo que es un poquito complicado, pero es primordial para que entiendas que quién y qué tiene muchas formas. Y sinceramente, ya estás viendo aquí en esta pantalla la pregunta clave para quién. Entonces, ¿kto? ¿No es cierto? ¿Kto tutaj jest? ¿Kto tutaj jest? ¿Quién está aquí? ¿O co? ¿Co tutaj znajduje się? ¿Qué cosa se encuentra por aquí? Teléfono. Ah, teléfono tutaj znajduje się. O teléfono znajduje się tutaj. Sabes que el idioma polaco es también bastante flexible sobre el orden de las palabras. Gracias. Gracias a los casos. ¿Por qué hablo sobre ellos hoy? Porque simplemente la pregunta ¿quién? Entonces, ¿kto? Va a cambiar un montón de veces y para tú, para hispanohablante, siempre va a significar quién, pero para polaco va a cambiar porque va a ser kogo, que es quién, cómo, es quién también, z kim, es también quién. Bueno, en este caso tenemos preposición con quién o simplemente sobre quién o kim, ¿no es cierto? Pero quién, la base. En español es siempre la misma. Te preguntas ahora, ay, bueno, pero ¿cómo yo puedo saber que eso justamente es quién? ¿O cómo yo puedo saber de qué depende? Para eso te invito a nivel un poquito más avanzado, a partir de A2, más o menos, B1, vas a saber qué verbo, ¿no es cierto?, en idioma polaco se conecta con qué caso. Porque en idioma polaco tenemos 7 casos, te invito a una clase sobre casos, verbos, introducción, un video que tiene más vistas en este canal. Yo hoy te explico solo las preguntas. Tenemos caso nominativo. Caso nominativo es primer caso, el más principal que vas a encontrar en diccionario. Y la pregunta para tener es kto y co. Entonces ya dije, ¿kto tutaj jest? Dziewczyna. Yo soy una mujer, yo soy una chica. ¿Kto dziewczyna tutaj jest? ¿Co tutaj jest? Y ya dijimos, teléfono tutaj jest. Ajá. Pero yo puedo preguntar quién, por ejemplo, te puedo preguntar en idioma polaco que, por ejemplo, falta. O sea, no hay esta chica, ¿no es cierto? No hay esta chica. Entonces yo pregunto, ¿pero quién falta? ¿Quién falta? ¿Kogo brakuje? ¿No es cierto? ¿Kogo brakuje? Entonces, vos. Y ya sabes que quién es quién, de quién brakuje, porque aquí uso kogo y no kto, pues es lo básico. O sea, claro, porque el verbo brakuje siempre va a funcionar con caso genitivo. Y caso genitivo tiene su pregunta quién, kogo, ¿ok? Y todo lo que recién expliqué es la frase clave para esta clase, porque lo mismo va a funcionar para co, entonces en genitivo se cambia en chego, entonces si tengo el verbo que funciona con caso genitivo, eso ya simplemente tengo que saber, o sea, cada verbo tiene su característica, voy a preguntar, pero ¿qué cosa falta por aquí? ¿Chego tutaj puedo decir o chego brakuje? Yo hoy voy a tratar a escribir la forma más simple para que no complicamos con las palabras que no son necesarias en este tema un poquito complicado. Bueno, después la pregunta ¿quién? En caso dativo, ¿no es cierto? Va a ser simplemente ¿cómo?
Sí, cómo. O para cosa, chemu. Por ejemplo, una frase que podemos escribir es cómo życzysz wszystkiego najlepszego. Mira que en este video también puedes aprender pronunciación, porque como vamos a hacer todo lento para que entiendas, vamos a escribir también las frases necesarias. Por ejemplo, życzysz, entonces desear es un verbo que siempre va a funcionar con dativo. Entonces, ¿cómo życzysz? Y yo voy a responder, życzę wszystkiego najlepszego dziewczynie. ¿Te acuerdas la chica? Dziewczynie. ¿Sí? También cambia. Porque, bueno, dativo me obliga. Pero eso en otro video. Ahora quedamos con las preguntas. Entonces, si yo quiero decir a qué cosa, quizá vos en tu visión del mundo, en tu religión, en tu manera espiritual de vivir la vida, deseas algo a las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿czemu? ¿Czemu życzysz wszystkiego najlepszego? Y yo, por ejemplo, deseo a una estatua de mi Dios, a una estatua de deseo todo lo mejor. Entonces, ¿czemu? ¿A qué cosa? ¿Czemu życzysz wszystkiego najlepszego? Perfecto. Otra pregunta, ¿quién? Que podemos ver en idioma polaco es ¿kogo? ¿Sí? ¿O qué? ¿Co? Por ejemplo, en caso acusativo, tenemos un verbo que funciona, por ejemplo, con el verbo amar. Seguramente la gente nos va a preguntar, ¿cómo cojas? Sí, todo el tiempo, ¿cómo cojas? ¿Sí? ¿A quién amas? O sea, ¿a quién? ¿Cómo amas? Y vamos a decir, bueno, kocham mamę, tatę, mojego męża, moją dziewczynę, moją siostrę, mojego psa. Y si amas a los objetos, vas a preguntar, co kochasz? ¿Sí? Co kochasz? Świetnie. Y ya na przykład naprawdę, bueno, en serio tengo un sentimiento muy grande por mi mascota de infancia. Ah, kocham mojego pluszaka. Bueno, para el caso instrumental, la palabra quién va a ser simplemente z kim. Y para la cosa, z czym. Obviamente aquí, ojo a las preposiciones, estas preposiciones, ¿no es cierto? Pueden variar, eso ya es un nivel más avanzado, es uno de los ejemplos primordiales de este caso, entonces con este nos vamos a quedar. Por ejemplo, te puedo preguntar, ¿de quién rozmawiasz? ¿Sí? ¿Con quién hablas? O sea, ¿s quién rozmawiasz na WhatsAppie? Ah, rozmawiam z moim szefem, para cambiar la palabra. O imaginamos que otra persona está en el cuarto y no hay nadie en este cuarto y ella habla y preguntamos, bueno, pero ¿s czym rozmawiasz? O sea, ¿con qué cosa hablas? Ah, rozmawiam, saben como niños, rozmawiam z moim wyimaginowanym, wymyślonym, inventado, przyjacielem, amigo. Ok, świetnie. Y último caso que es muy importante para nosotros es locativo. Y locativo va a funcionar. ¿O kim? ¿Quién? ¿O czym? ¿Qué? Y aquí podemos usar, por ejemplo, el verbo. Lo mismo verbo. Ah, pero, por ejemplo, aquí yo tuve ¿s quién? ¿Con quién? Y aquí puedo preguntar, ¿pero sobre quién hablas? Pero voy a usar verbo ¿o quién mówisz? ¿Ok? Por ejemplo, alguien habla sobre una persona y vos en un momento pensaste que habla sobre Facundo, pero finalmente habla sobre Alberto. Y le dices,
Pero, przepraszam, o kim mówisz? O kim mówisz? Sobre quién? ¿Quién? O czym mówisz? No entendemos, alguien habla, 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 habla y ¿o czym mówisz? Bueno, entonces, como viste, aquí tenemos todas las posibles preguntas que simplemente son ¿quién? ¿Kto? ¿Y co? Yo escribí siete casos, nosotros hicimos seis. ¿Por qué? Porque el último es solo para llamar atención de una pregunta, de una persona. Excelente. Entonces, para la versión escrita de este video, te invito a mi blog que se encuentra en la página amamosidiomas.com, donde vas a ver todo esto escrito y así puedes pensar todavía más sobre estas preguntas. Espero que entendiste. La conclusión es que la palabra kto y co, entonces quién y qué, existe en todas estas formas que ves. Puede existir en más, pero eso es lo más que vas a usar en tu vida diaria. Y yo te deseo que simplemente no te bloqueas en eso, porque la persona que va a querer entenderte y tiene una inteligencia lingüística, saben, inteligencia lingüística es siempre cuando aprendemos un nuevo idioma, cuando salimos de nuestro ámbito cotidiano de hablar también nuestro idioma a, por ejemplo, otros contextos, ¿no es cierto? De otra forma va a hablar un campesino, de otra forma un doctor de filosofía, de otra forma un niño, de otra forma una persona mayor, etcétera, etcétera. Entrar a muchos contextos diferentes nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia lingüística. Está súper importante cuando aprendemos idioma polaco, que es amplio. Sobre eso también hay un episodio de podcast, cómo influenza conocimientos de nuestro idioma materno en aprendizaje de otros idiomas extranjeros. Así que te invito a otras clases, a otros tips y maneras de aprender idiomas. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá no me conoces, pero voy a aprovechar esta ocasión que estás aquí. Yo me llamo Evelina, soy nativa de Polonia. Amo idiomas extranjeros, por eso este espacio se llama Amamos Idiomas y mi objetivo es ayudar a todos los inmigrantes que llegaron a mi país natal, Polonia, para simplemente comunicar y tener una vida feliz de inmigrante. Y yo pienso, porque también soy inmigrante desde un montón de años en sus países, por eso hablo español, que van a simplemente a poder tener amistades, que nunca van a vivir situaciones incómodas por no conocer idioma, que van a tener súper trabajo porque el idioma polaco siempre les va a ayudar a vivir mejor en Polonia. Si quieres más info sobre otros materiales que no están en YouTube, como libros o cursos autodidactas o cursos grupales, te invito al contacto que se encuentra abajito. Y hoy te deseo simplemente miłego dnia. Feliz día. Do widzenia.